Es más que loable el trabajo que se ha hecho para poder llegar a esta situación que estamos casi con récord de inscripto. Seguramente en estos días lo vamos a anunciar la cantidad. Y bueno, por último, agradecer a la señora gobernadora, a todos los que nos acompañan, al señor intendente, que nos acompañó siempre desde el primer día que asumió, y a la dirección de deporte del municipio, que de la misma manera, cuando se lo requiere, están. Ni hablar de la dirección de deporte, espero no olvidarme de nadie, de Río Negro. Y por supuesto, nuestro principal sponsor privado, a la Panadería San Fernando y al Hotel Níjar, que sin ellos creo que sería imposible llegar a este día. La Maratón Estilo es el hecho deportivo del atletismo local más importante desde hace ya mucho tiempo. Es un evento que los riodenses abrazamos con mucho amor, nos reconocemos en este evento. Sabemos que es un evento que además de ser un ámbito en donde vienen grandes atletas de distintas partes de la Argentina, también participan todos los vecinos, independientemente de su condición atlética, ¿no? Así que todo eso, por supuesto, sirve mucho para ir construyendo una cultura saludable, donde la actividad física tiene un rol preponderante en esa búsqueda de tener una población más sana. Y creo que la contribución que hacen las instituciones, en este caso la Maratón Estilo, con este evento, es muy importante. Para nosotros, para el gobierno de la provincia, es importantísimo estar acompañando a un evento de esta magnitud. Entendemos que es de los eventos deportivos que se hacen en nuestra capital, sin lugar a dudas uno de los más importantes y con más trayectorias, ya más de 2 décadas de un desarrollo para con el atletismo, para con la carrera de calle, impresionante. Recién nos decían que van a venir más de 1.000 deportistas a correr la carrera. 500 de ellos son de fuera de nuestra comarca, con lo cual habla de un movimiento enorme turístico a través del deporte, y eso es lo que desde el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad indudablemente buscamos también fortalecer a través del deporte. No solamente, que es muy importante, pero no solamente la actividad física en sí, el deporte, con todos los beneficios que eso conlleva para nuestra comunidad, sino también fomentar el turismo deportivo a través de eventos de esta magnitud.